Ya ve que sí se puede celebrar. Bueno, un objetivo que no teníamos planteado a principio de temporada. Un objetivo que no teníamos planteado a principio de temporada, el de Champions sobre todo. Creo que el equipo ha luchado mucho en las tres competiciones, sobre todo ahora en estas últimas dos. Nos hemos dejado la piel jueves, domingo. El equipo ha dado muchísima importancia a todos los partidos. Y bueno, al final tenemos la recompensa, pero me quedo con el camino que ha hecho el equipo, que ha sabido valorar todos los puntos, todo. En casa hemos sido muy difíciles de ganar, solo nos ganó el Madrid después de mucho tiempo. Al final es un año de muchos éxitos, que evidentemente hay que valorar los títulos, pero también todo lo que hemos caminado, todo lo que hemos superado en este año. Al míster, ¿qué le vamos a decir? No lo tiene que. No, al míster lo que nos dice es las cosas. Hombre, yo supongo que lo que ha conseguido en este equipo en dos años y medio, bueno, no sé, o tres y pico, es muy difícil de conseguir. Llegar como llegó, el equipo estaba jodido, nos hicimos sobre todo muy fuertes en casa cuando él llegó. A partir de ahí empezamos a crecer, nos metimos en la Europa League ese verano de rebote y la sentimos más que nadie y la hemos ganado dos veces. Estamos también en Champions para la temporada que viene, pues más no se lo puede pedir a un entrenador. Yo le digo que meta más goles, aunque mete mucho, pero que meta siempre que meta más goles. Y la verdad que Carlos nos ayuda un montón. Tenemos esa grandísima suerte cuando Carlos, por lo que sea, o no está o le cambian. Encima llega Kevin, mete más goles. Tenemos a Iago, que también hace un trabajo impresionante. El Sevilla tiene mucha pegada. Aparte del trabajo que tiene atrás, que todo el equipo es solidario, pues arriba encima tiene mucha pegada con esos delanteros. Ahí estamos poniendo. Ahora cuando me ha sacado Jesús estábamos con el tractor amarillo. Así que tú fíjate en lo que está derivando la cosa. Perdiendo galones ya. Esto está fatal, esto está fatal. Pero el tractor amarillo es la mejor que hemos puesto. No, o sea, de las mías. Si comparamos con las demás, oye, tengo que decir que me he encargado yo, porque si no esto se va a la deriva, muy mal, muy mal, muy mal. Y con el tractor amarillo hemos enderezado.